Good evening. How are you guys? Good evening, teacher. Happy Friday. How are you? ¿Cómo están? Feliz viernes. Hi, thank you. Happy that it's Friday. Are you guys happy it's Friday? ¿Están felices que sea viernes? Yes. Yay. Okay, good. We're going to start with the class. Let me load the screen. Vamos a iniciar, solo cargo la pantalla. Me avisan si pueden verla, por favor. Yes. Perfect, thank you. Okay, so before we start. Just a minute. There we go. Okay, let's do a checkup. Do you remember? Mention the three forms of the verb to be. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be in present? Veamos, levantemos la manita. Veamos, Edwin. What are the three forms of the verb to be in present? Are, is. Correct, those are the verb to be versions in present. Okay, the verb to be is used to. ¿Para qué utilizamos el verb to be? Veamos. Volunteers. ¿Qué expresamos con el verbo to be? ¿Para qué lo usamos? Veamos, manitas. Volunteers. Nadie se acuerda para qué usamos el verbo to be. Tatiana, veamos. Para demostrar ser o estar. Ser o estar, exacto. Para referirnos a sentimientos, estados, ya sea físicamente estar en un lugar o físicamente o emocionalmente estar en un tal cual en un estado emocional, right? Let's see the next one. We say, we use possessive adjectives when. ¿Cuándo utilizamos possessive adjectives? Veamos, ¿quién me dice? ¿Cuándo utilizo las possessive adjectives? Who remembers? Edwin? Cuando queremos decir que algo es de alguien. Exactly. When we want to express possession. Tal cual. Cuando queremos decir que algo es de alguien o le pertenece a alguien. Right? Para expresar posesión. ¿Existe más de una forma de expresar possessive? Sí. Ahorita estamos viendo solamente la primera, ¿verdad? Possessive adjective. Más adelante les voy a mostrar las demás. Okay? So, moving forward. Possessive adjectives. We have 2, 4, 6, 7. Tenemos 7 oraciones de este lado y tenemos 2, 4, 6, 8, 10 de este. So we're going to read the first one. Vamos a iniciar con las 7 de la izquierda. We need 7 volunteers to read. Vamos a ocupar uno para cada, para leer cada oración. Tatiana, number 1. Edwin, number 2. Jason, number 3. Veamos, ¿dónde están los demás manitas? Jason, number 3. Ok, como no veo más manos, voy a empezar a llamar, a asignarlos, ok. So, Jason, dijimos, number 3. Juan Carlos, number 4. Luis Flores, number 5. And then we have Carlos Dominguez, number 6. And Eric Alexander, number 7. Vamos. Number 1, Tatiana. The boy likes his school. Very good. ¿Cómo la traducimos? Al niño le gusta la escuela. ¿La escuela o su escuela? Su escuela. Su escuela. Posesivo para él. Very good. Thank you, Tatiana. Number 2, please. Okay, Lisa sees her mother every day. ¿Qué sería? Lisa ve a su madre todos los días. Exactly. Si se fijan, acaban de usar dos posesivos y en los dos dijimos su escuela, su mamá o su madre. ¿Cómo sabemos que es de él o de ella? Porque el sujeto está antes del adjetivo posesivo.
Por lo general, el adjetivo posesivo va a ir después de que ya hemos establecido quién es el sujeto al que le pertenece lo que sigue. ¿De acuerdo? That's how we know. Number three, please. My teachers bring their lunch to school. En Spanish, no lo puedo. Vaya, my teachers. ¿Qué sería my teachers, Jason? Mis profesores, mis maestros. Ajá. Bring es el verbo traer. Bring es el verbo traer. Ajá. Mis maestros traen el almuerzo a la escuela. ¿El almuerzo o su almuerzo? Su almuerzo. Su almuerzo. Su de ellos, ¿verdad? Their. Y cabal, miren como el sujeto es un plural, they, o my teachers, they, el sujeto, el posesivo que voy a utilizar es their. Very good, Jason, that is correct. Number four, please. The cat eats food quickly. The cat eats its food quickly. Si se acuerdan, ayer mencionábamos que para animales o cosas utilizamos el tercera persona, it, ¿verdad? ¿Cuál es el posesivo de it? Es este, it's. ¿Y qué es cat? Es un animal. Entonces ocupamos este posesivo, ¿verdad? Si mi gato fuera macho, yo diría his food, the cat eats his food quickly. Si mi gatita fuera hembra, yo diría the cat eats her food quickly. Gramaticalmente es aceptable y sí se puede decir, porque por lo general los humanos a nuestras mascotas los identificamos por él o ella, no por cosa, ¿verdad? Entonces, aunque gramaticalmente se ocupa el it para animales, si ustedes ocupan his o her, también se acepta, ¿ok? No es definitivo que no se puede. Number five, please, veamos. Ah, no, espérense, Juan Carlos, traduzca esa oración. Ok, el gato come... ¿Sup? Su comida no... Rápidamente. No sé qué. Ah, su comida rápidamente. Quickly, okay, rápidamente. Ajá. Very good. El gato come su comida rápidamente. Correcto. Number five, please. Number five. I often forget my keys. I often forget my keys. Repeat. I often forget my keys. ¿Y qué estamos diciendo ahí? A menudo olvido mi llave. Es correcto. Mis llaves. Number six, please. Mis llaves. Sí. Number six. Number six. You write in your book. ¿Qué sería? Tú escribes en tu libro. Correcto. Posesivo tú, ¿verdad? Tú escribes en tu libro. Correcto. And number seven, please. Sería we bring our pencil to class. To class. To class. To class. ¿Qué sería? Nosotros traemos los lápices a clase. ¿Los lápices o nuestros lápices? Nuestros lápices, our. Yes, our, nuestros lápices, our. Correct. Very good. Okay, we have 10 more sentences. 2, 4, 6, 8, 10. We need 10 volunteers to read. Vamos a levantar la mano nuevamente. Vamos a ocupar 10 voluntarios, uno para cada uno. De los que están en la otra columna, vamos a ver. Dueñas, number one. Alexa Santos, number two. Manuel Antonio, number three. Veamos los demás. Manuel Antonio dije number three. Jennifer number four. Jorge Recino number five. Jason number six. Eric number seven. And Edwin number eight. Quedan dos más. Veamos. Ronald, thank you, va a ser número 9 y uno más, número 10. Luis Velázquez, número 10. Ok, vamos, número 1, inicie por favor. Dueñas. ¿Aló?
¿Ustedes la escucharon? Dueñas, no la escucho. ¿Aló? Veo que tiene el micrófono abierto, pero no la escucho. O no la escucho. Y no veo la cámara tampoco. Vamos a hacer la primera entonces. The parents always take their kids to school. Vamos a ver la que sigue. Number two, please. John teaches his class in the morning. John teaches his class in the morning. Perfect. Thank you, Alexa. Number three. Okay, Lily likes to be present to her friends. To her friends, okay. Number four. They never do their homework. Correct. Number five. Martin sometimes wears his green t-shirt. Very good. Thank you. Number six. We love our school. Yes, number seven. Nosotros amamos nuestra escuela. Correct. Number seven, please. Brian and Sumi play with their friends. Play with their friends. Very good. Number eight. You always wear your uniform at school. Okay, number nine. The bear always sleeps in its nest. And number 10, please. ¿Quién tenía la número 10? Luis? Yo. Okay. Ellie always forgets her books at home. Books at home. Ellie always forgets her books at home. Quiero que noten algo importante. Hay unos verbos donde se agrega una letra. ¿Qué letra es? Veamos, Jennifer. S. Yes. Hay unos verbos donde yo agrego la letra S. Miren, por ejemplo, John teaches. Kelly likes. Ok. Martín sometimes wears. Luis, ¿tiene pregunta? No. Okay, Alexa. Sí, I have a question. Okay. Teacher, ¿por qué en la oración número 3 usan her y no their? Porque ella está diciendo que le da presentes a sus amigas como en. ¿A sus amigas de quién? Yo entiendo que ella dice, like, le gusta darle presentes a sus amigas. Ajá. Pero amiga está de Kelly. Ajá. Pero le está usando, no sé, yo siento que tendría que usarlo general, pero no sé por qué le usa como. Ok, acordémonos que aquí el adjetivo, y es una buena pregunta, es muy buena la pregunta, porque es fácil confundirnos. A veces lo que vamos, digamos, lo que va después del adjetivo posesivo es el objeto. El adjetivo posesivo siempre va a ir antes del objeto. Entonces, ¿por qué? Porque está diciendo que este objeto que va después le pertenece al sujeto que va antes, ¿ok? Entonces, como Kelly es el sujeto, que sería she, ocupamos el posesivo her, y estamos diciendo que los amigos de ella, por eso ocupamos el posesivo her, porque es el posesivo para she, que es Kelly. Y si se acuerdan, es lo que les mencionaba ayer, parte de lo bonito de memorizarnos de entrada los pronombres personales, subject pronouns, es que nos ayudan a identificar cuáles adjetivos posesivos van con cada uno de ellos. Y con lo mismo, no repetimos el sujeto. A veces puede que aquí dijera, she likes to give presents to her friends. Y sería más fácil de entender el posesivo, ¿verdad? Porque ella lleva el she acá. Pero a veces no vamos a ver los subject pronouns, he, she, it, sino que los vamos a ver con nombres, así como en este caso, ¿verdad? Por eso se trata. Pero algo que sí quiero que entiendan desde ahorita, el possessive adjective siempre va a ir antes del objeto. ¿Ok?
Se los digo porque más adelante vamos a ver los demás formas posesivos y cambia la posición de donde se pone, ¿ok? Así que muy buena su pregunta, Alexa. ¿Alguien más tiene dudas? Veamos. Yes, no. Ah, dueñas, tiene problemas con la señal. Ok, no hay problema. Ok, here's what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Necesito que escriban dos oraciones utilizando possessive adjectives, ¿ok? Traten de hacerlas un poquito más largas de las que hicieron ayer. Ayer algunos me daban cosas como, my name is Anna. Y está bien porque están usando un possessive adjective, pero es demasiado básica. Traten de hacer una un poquito más larga o un poquito más compleja. Por ejemplo, she is my best friend, ¿verdad? Ya no estás usando solo my al inicio de la oración como my name is Anna, ¿verdad? ¿Ok? Hagan dos oraciones, ocupen uno diferente por cada oración, ¿de acuerdo? Y los compartimos. El que ya las tenga puede ir levantando la mano y vamos participando. Si no, tenemos un minuto para hacerlas. Son las 18, las 19. Iniciamos. If you have questions, si tienen preguntas, recuerden que siempre las pueden hacer acá. No veo ninguna mano, ya son las 19, así que le voy a dar un minuto más hasta las 20. Okay, we can start. Vamos a iniciar. Ronald, please. My last name is beautiful for me. Yay! Very good, Ronald. Está muy bien. Una oración un poco más compuesta. Muy bien. Second sentence, please. Your class is interesting. Interesting. Very good, Ronald. Your class. La clase suya o su clase, ¿verdad? Class. Very good, Ronald. Thank you. Veamos, ¿dónde están las demás manitas? Solo eran dos oraciones, amigos, no eran dos párrafos. Veamos, volunteers. Uy, que a mí no me carga, qué bárbaro. Juan Carlos Rosales, please. Okay. I like music in my world. The traffic is very heavy. The traffic is very heavy. ¿Eso dijo? Sí, yes. Está correcta, pero no lleva un posesivo en esa última. Tiene que llevar my, your, his, her, cualquiera de esos. Pero sí está bien dicha, la oración está gramaticalmente, está bien, solo que no lleva posesivo. Okay. Okay. Vamos, Tatiana Cabrera, please. Camila sees her father every day. Okay, very good. You draw in your book. Pardon? You draw in your book. Yes, draw. Suena como solo una O. You draw in your book. Very good. Very good, Tatiana. Thank you. Luis Flores, please. I don't need your car. I am use my own. I am going to use my own. Muy bien, incorporó dos possessives, Luis. Next sentence, please. Your mother was very upset when you arrived. When you arrived. Okay. Thank you, Luis. Alexa, please.
They are my favorite boy band. Perfect. Uh-huh. Y la segunda sería, I am a happy person. I am a happy person, el verbo to be, pero no lleva possessive. Pero sí está correcta, Alexa, así que estamos bien. Edwin, please. Okay. My brother has a cat and a dog. All right, very good. Uh-huh. Carlos forgot his money in the car yesterday. Very good, Edwin. Luis Velasquez, please. I like to use my phone. Very good. Next. I am ready to sleep. Esa es igual que la de Alexa, con verbo to be. Y está correcta, está en afirmativo, pero no lleva posesivo. Pero sí están gramaticalmente bien, así que estamos bien. Okay. No le voy a decir nada cuando me están dando gramática correcta. Pero en el caso, ¿qué tendríamos que haber usado? Un posesivo. His, her, their, my. My. Ajá, cualquiera de esos. Uh-huh. Solo que en el contexto no aplicaba, entonces por eso no lo usaron. Le dejaron normal, afirmativa. Pero están correctas, ¿ok? So, we're good. En ese escenario, mientras ustedes formulen la gramática bien, yo no tengo problemas. Lo que quiero es que generen el idioma, ¿right? Y eso es lo que están haciendo. Así que we're good. Veamos Vilma, please. Está en mi opinión. Perdón. My favorite book is Harry Potter. Perfect. Uh-huh. La segunda sería Her Heart is Red. His. His. Uh-huh. His. Uh-huh. His heart is red. Sí. Ah, okay. Very good. Thank you, Vilma. Jason, please. Bueno, good night. Yo puse dos. Me costó pensarlo, pero espero que estén bien. Es poco, pero es honesto. Bueno, aquí va la primera. My favorite cell phone is iPhone. Okay. My favorite cell phone. My favorite. Uh-huh. Está correcta, Jason. My, está usando posesivo. Ajá. Segunda. Y la otra es del mismo, pero lo cambié. Ajá, my favorite time is play soccer. Play soccer. My favorite hobby sería. Oh, sport. Ajá. También. Sport. Play soccer. Ajá. Very good. Thank you, Jason. Estaban bien. José Valle, please. My computer is new. Very good. Ajá. Her notebook is pink. Correct. Her notebook possessive. Very good. Thank you, José. Jennifer Martinez. Her mom has a beautiful dress. Perfect. You see yourself in the mirror. Uh-huh. Yourself es usted. Usted se ve a usted mismo. You see yourself in the mirror. Eso no es possessive, pero sí está correcto, Jennifer. Así que también es válido. Eric Alexander, please. My friend have fun in class English. Okay. I am strong in traffic on the highway. Okay, esa está bien, pero no es posesivo, no está usando un posesivo, pero estamos bien. Thank you. Okay, ya no me faltó nadie. Veamos. Creería yo que no, ya estamos todos, ¿verdad? Okay. Sí me interesa bastante que dominen ya esta parte de los possessive adjectives por lo que les decía. Después vienen possessive pronouns y las abreviaciones. Y si no manejamos esto, nos vamos a confundir. Pero veo que la mayoría estamos bien. So we can move forward. Podemos avanzar entonces. Vamos a empezar a ver el verbo to be. Les mencionaba ayer. Esto lo leíamos ayer. Vamos a refrescar la memoria. ¿Quién quiere leer el párrafo? Veamos. Vilma Yamilet, usted lee el párrafo y Ronald, usted lee las tres oraciones que están ahí. Veamos. Ok. The verb to be is using to say something about a person.
thin or stage to show a permanent or temporary quality status. Así es. States, job, or occupation and nationally look the sample. Okay, thank you. En efecto, lo que mencionaban ustedes mismos al principio en el repaso, lo ocupamos el verbo to be para referirnos o expresarnos sobre el ser o estar o sentirse de una persona, right? Incluidos nosotros. Hay tres formas del verbo to be. Leamos los tres ejemplos, Ronald. I am 30 years old. Uh-huh. We are friends. Maria is Salvadorian. We are friends or we are friends? We are friends. Friends. Ajá, la S suena con el plural, yes. We are friends, que es el escenario ese. Somos amigos, la S suena. Very good. Y ahí tenemos, miren, sujeto, verbo. Sujeto, verbo. Sujeto, verbo. Right? Mismo escenario. Les mencionaba ayer que para hablar en afirmativo, en presente, es exactamente la misma estructura. Lo único que van a hacer es que en vez del verbo to be, pueden ocupar verbos de acción. Por ejemplo, I work in the office, ¿verdad? Yo trabajo en la oficina. Mismo escenario, I es el sujeto, work es el verbo. Lo único que en vez del verbo to be, pueden usar verbos de acción, lo que les mencionaba, right? Y acá tenemos la versión larga, que sería usando el sujeto y pronunciando el verbo to be, y la otra es usando los contractados, right? Las tres formas del verbo to be que ustedes mismos mencionaron al principio, am, para primera persona solamente, is, para tercera persona, y are, para plurales, y para el singular you, okay? So, we have 5, 6, 7 examples. Necesitamos 7 voluntarios para leer, veamos. Okay, Alexa, you're going to be number 1, Tatiana number 2, Edwin number 3, Ronald number 4, Luis Velázquez number 5, Vilma number 6, Emmanuel Antonio number 7. Number 6 es esta cajita, la número 1, y number 7 es la 2. Okay, vamos. Number 1. I'm Jennifer Miller. Perfect. Number 2. You are in my class. Correct. Thank you. Number 3. She's in our class. Perfect. Thank you. Number 4. It's my math book. Very good. Number 5. It's Miller, my name. Thank you. Number 6. Are you Steven Carson? Perfect. Yes, I am. No, I am not. Mm-hmm. And number 7. How are you? I think. I'm fine. I'm fine. Mm-hmm. Very good. Thank you everyone who participated. Gracias a los que participaron. Okay. Y entonces ya ahorita nos movemos y vemos estructura. ¿Cómo hacemos una oración afirmativa? Es lo mismo que veíamos ayer, solo estamos repasando sujeto, verbo to be, complemento. ¿Ok? ¿Se parecen algo a las estructuras que tenemos acá? Sujeto, I, verbo to be, am, complemento, Jennifer Miller. Sujeto, you, verbo to be, are, in my classes, complemento, ¿right? Y el mismo escenario es para todas las demás. So, y acá está lo que les decía, el de glose. Am, para primera persona, I. Are, para segunda persona singular y plurales. Y para he, she, it, que son tercera persona, ocupamos is, siempre, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando en afirmativo o cuando quiero contestar algo en afirmativo, esta es la estructura que yo voy a seguir, ¿right? Sujeto, verbo to be, complemento. O sujeto, verbo de acción, complemento. Vamos a ver. Tenemos 7 ejemplos acá, vamos a leerlos. We need volunteers. Y acá ya vamos hablando un poquito diferente. Tatiana, number 1. Jason, number 2. Manuel, number 3. Edwin, number 4. Ronald, number 5. Luis Flores, number 6. And Eric, number 7. Let's read.
¿Quién era el número uno? Está en mute. I am happy. Thank you. Number two. You are tall. Number three. Erika is an English teacher. You're good. Number four. Tony is a doctor. Thank you. Number five. They are my classmates. Thank you. Number six. We are intelligent. And number seven. It's my cell phone. Very good. Okay. Y esto es lo que yo les mencionaba, que algunos de ustedes, cuando les pedí ahorita hace poquito las oraciones con possessive adjectives, algunos de ustedes me dieron en una oración si utilizaron possessive adjectives como my, your, his, her. Pero en la siguiente, algunos de ustedes me decían cosas como I am happy, I am in my house, algo así, ¿verdad? Y en ese escenario, no estoy usando possessive adjectives, pero sí está correcto que hable así. Es afirmativo, sujeto, verbo, complemento. Está haciendo oraciones afirmativas, ¿de acuerdo? So, here's what we're going to do. Same scenario, así como acabamos de hacer con los possessive adjectives, vamos a escribir dos oraciones en afirmativo usando el verbo to be y una usando un verbo de acción. En total vamos a escribir tres oraciones, ¿de acuerdo? Dos oraciones usando el verbo to be. Por ejemplo, I am happy, you are tall. No vayan a poner I am happy, esa ya está ahí, pecada. ¿Ok? Pero puedo utilizar cualquier otra. Y dos que lleven el verbo to be, am, is, o are, dos oraciones, cualquiera de esos. Y una más donde ustedes pongan en vez del verbo to be, otro verbo. Como la que yo les dije, I work in my office. Yo trabajo, ahí no estoy usando el verbo ser o estar, estoy usando el verbo de acción, trabajar. ¿Verdad? O yo veo tele todos los días. I watch TV every day. ¿Verdad? Un verbo de acción, cualquiera que quieran poner. Solo es para que se vayan empezando a acoplar a eso. Todavía no van a ver eso, pero no quiero que lleguen sin saber nada más allá que el verbo to be al segundo módulo, ¿de acuerdo? Así que vamos incorporándolo de a poquito. Dos oraciones usando el verbo to be. Y una oración usando cualquier otro verbo. ¿De acuerdo? Tres oraciones. I'm going to give you 2 minutes. Les voy a dar 2 minutos, a las 34, a las 36. Podemos iniciar. Si tienen preguntas, levante la mano y yo con gusto le ayudo. Ok, veo dos participantes con las manos arriba. Vamos a iniciar. Ronald, please. Vamos a leer sus tres oraciones. I read Harry Potter too. Very good. Ahí tenemos la primera oración con un verbo de acción, que no es el verbo to be. I read Harry Potter too. Ok. I like to read. I like to read. Ok, ya me dio dos oraciones con verbo de acción. ¿Dónde está la del verbo to be? My work is exhausting. Very good. Me la dio al revés. Me dio dos con acción y una con el verbo to be. Pero estamos bien, Ronald. Las hizo bien. No, está bien. Edwin, please. Okay. Let's see.
You are very interesting. Okay, good. They are in the beach. Perfect. Dos con el verbo to be. Veamos con acción. I talk with my parents every day. Perfect. Very good. Thank you. Jennifer Martinez, please. I am a study. I am a study or I am a student? Perdón. I am a student. Uh-huh. Okay. She is playing in the she is playing the basketball. She plays basketball. Okay. Mm-hmm. She plays basketball. Mm-hmm. And I forget the case. Okay, me dio dos con acción y uno con el verbo to be. Pero estamos bien, Jennifer. Luis Flores, please. She is very, very beautiful. Okay, good. We are going to be late. Okay. They are Tyler than me. They are? They are Tyler than me. Taller than me. Taller than me, repeat. Talent than me. Okay. Okay, me dio las tres oraciones con el verbo to be, pero estamos bien. Jorge Recinos, please. She's very beautiful. Perfect. I am the excellent running. Okay, I am excellent running. Uh-huh. I like the juicy orange. Very good. Orange juice, otherwise. I like orange juice. Muy bien. Dos verbo to be, una con acción. Muy bien, Jorge. Thank you. Alexa, please. You are a beautiful person. Okay. He is hungry. Uh-huh. I run in the morning. Very good. Two with the verb to be, one with action verb. Muy bien. Let's see who else. Veamos quiénes más todavía no han participado. Eric. Is my favorite color is red. Okay. My favorite color is red. Is uh-huh. red. Uh-huh. Mm-hmm. We are participate in class. We participate in class. Participate in class. Okay. I play football every day. Very good. Thank you, Eric. Who else? ¿Quiénes faltan? ¿O ya todos participaron ahorita? Veamos. Carlos Domínguez. I am traveling in the weekend. I am travel or I travel in the weekend? Travels. Correct. I travel in the weekend. Creo que esta parte se las tenía que haber dicho antes, pero qué bueno que salió esto. No puedo combinar el verbo to be con un verbo de acción. Porque yo no puedo decir yo soy o estoy, leer, por ejemplo. Con un infinitivo no se puede. El verbo to be expresa ser o estar, los verbos de acción expresan tal cual acciones. Entonces no puedo unirlos. Más adelante vamos a ver que el verbo to be en presente progresivo, la otra semana, por ahí empezamos a verlo. El verbo to be, cuando hablamos en presente progresivo, sí lo auxilia. Pero ahorita, donde estamos ahorita, solo verbo to be o solo verbo de acción. Pero nunca juntos, ¿de acuerdo? Carlos, siguiente oración, por favor. Okay. He is a manager. Perfect. Uh-huh. They are practicing English. We are or we practice English? Yes. Yes, ¿cuál de las dos? We are practice or we practice English? We are. Mm-hmm. We practice English, right? Yes. Puedo combinar el verbo to be antes de un verbo en progresivo, pero no puedo combinar el verbo to be antes de un infinitivo, okay? Para ese caso, mejor quito el verbo to be y solo dejo el infinitivo. We practice English. Nosotros practicamos inglés. ¿De acuerdo? Thank you. Luis Velázquez. My sister wants to learn English. Okay, good. I am cooking dinner. Como lo que acabas de hacer, Luis. I am cooking dinner. Ese es un progresivo. Ahí sí ocupo el verbo to be
porque el siguiente verbo va en progresivo. Pero si Luis me hubiera dicho, I am cook, eso no se puede. ¿Ok? Muy bien, Luis. ¿Y la última? The dinner is ready. Perfect. Todo un ratito, Luis. Jason, please. Hi, buenas noches. Buenas noches. I am like... Hola, ¿me escuchan? Ajá. A ver si no me equivoqué. I am like PlayStation. ¿Cuál es el error en esa oración, Jason? Dígame. ¿Cómo? ¿Cuál es el error en esa oración? Dígame. No sé. Lo acabo de decir 2 segundos atrás, Jason. No me decepcione. No sé. No puedo combinar el verbo to be con un verbo en infinitivo. I am like, no se puede. Puedo decir I like. I am PlayStation. Puedo decir, sí, yo, si usted quiere decir a mí me gusta el PlayStation, I like. The PlayStation. Ajá. Uh-huh. Y ahí está correcto. Bye. Lo que no puede usar el verbo to be antes de un infinitivo. Uh-huh. Bye. Thanks. Ok, la otra. He is excellent worker. Perfect, eso está perfecto. El verbo to be solito para expresar ser o estar. Muy bien, y la última. They are play soccer in the stadium. Ajá, ¿y cuál es el error ahí, Jason? Otra vez lo mismo. Uh-huh. ¿Cuál va a dejar? Quiero ver. No play. Puede dejar el verbo to be porque no haría sentido. Quite el verbo to be y dígamelo de nuevo. ¿Qué sería... Pay. Uh-huh. Pero el art lo quito. ¿Va? Lo quita, exacto. No lo necesita ahí. Uh-huh. Pero eso sería they play in the park. In the... Uh-huh. No, play soccer. Ajá, they play soccer. Play soccer in the stadium. Exacto. Ellos juegan soccer en el estadio. Uh-huh. El verbo to be, vuelvo y repito, ser o estar. Yo no puedo decir ellos son jugar, ¿verdad? Solo okay. Si fuera un progresivo el siguiente verbo, pero todavía no estamos ahí. Ustedes quieren ir volando, niños. Juan Carlos, please. Ok. I work every day. Perfect. Uh-huh. Acción. I work every day. Uh-huh. She is very funny. Good. Very funny. Uh-huh. Bien, sabe, funny. My favorite music is rock. ¿El último? My favorite music is rock. Rock. That is correct. Está correcta, Juan Carlos. Muy bien. No quedan deudas, Juan Carlos. Very good. Antes de moverme a la siguiente slide, ¿hay preguntas o dudas ahorita en cuanto al verbo to be? Yes, no. Jason, lo veo con cara de pregunta. Sí, me confundí en eso. Vaya, vamos a retroceder un par de slides, solo para aclarar. Si se fijan la estructura que yo les di para usar el verbo to be, solo es sujeto, verbo to be, complemento. Como el verbo ser o estar solo puede expresar eso, se limita, se reduce la cantidad de cosas que yo puedo expresar, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo decir yo soy cocina, porque no tiene sentido, uh-huh. ¿Verdad? Yo soy juego, no hace sentido. No puede ir el verbo to be con acciones, a menos que las acciones fueran en tiempo progresivo. Ahí usted diría yo estoy jugando, yo estoy cocinando. Ahí sí se podría. Pero como no estamos ahí, no es el escenario, no se puede, ¿verdad? Entonces, usted puede decir, I am very intelligent, o she is my best friend, ¿ok? Es bien limitada la información que yo puedo dar con el verbo to be, porque solo puedo expresar esas dos cosas, ser o estar. Pero si voy a usar acciones en presente, por ejemplo, yo me baño todos los días, pero ahí no necesito el verbo to be, ¿verdad? Porque no es una acción. Entonces yo le voy a decir, students, I take a shower every day. Take a shower es el verbo de acción, ducharse. Entonces, sujeto I, en vez del verbo to be, ocupo take a shower. I
take a shower every day. Puede ir sujeto, verbo de acción, complemento. Sujeto, verbo to be, complemento. Pero sujeto, verbo to be más verbo, no. ¿Ok? Eso es básicamente el resumen. Good. Next. Ahora vamos a empezar a preguntar si sí o si no. Si es o no es. ¿Ok? Ya vimos afirmativos. Lo que acaban de hacer ustedes son oraciones afirmativas. Todos, esperaría yo que todos hayan participado, hermanos de San Jarana ahorita. Dueñas, yo compré lo que you with a, sí. Sí, está correcto, dueñas, yes. Ok, vamos a la estructura de preguntas de sí o no. En inglés existen dos tipos de preguntas, estándar, yes or no questions, cuyas respuestas obviamente van a ser yes or no, ¿verdad? Solo puede ser sí o no. Y existen las preguntas de información, donde la respuesta no va a ser sí o no, sino la pieza de información que se le esté pidiendo. A esas se les conoce como WH questions. Y lo vamos a ver, creo que mañana sábado, el lunes lo vamos a empezar a ver. Ahorita nos vamos a concentrar. Ya tenemos afirmativas en simple present usando el verbo to be. Ahora vamos a hacer preguntas de sí o no usando el mismo verbo to be, ser o estar. ¿Cuál es mi estructura? Fíjense que es bien parecida y es bien fácil confundirse. Es tan fácil. La estructura solo lleva tres pasos, pero se parece bastante a la que acaban de hacer ustedes. Sujeto, verbo, complemento es afirmativo. Para hacer preguntas de sí o no, solo voy a cambiar de puesto esto. El verbo to be va a iniciar la pregunta. El sujeto va a ir después. Cuando yo hablo en afirmativo, el sujeto va primero y el verbo después. Cuando pregunto, cambian de posición. ¿Ok? No asuman que esto es para todos los tiempos gramaticales, no. Ahorita estamos acá en verb to be, simple present. Veamos. Ok, entonces, estructura. ¿Cuáles son las tres? I have a question. ¿Cuál es la pregunta, Diana? Comentó que son dos tipos de preguntas. Las de sí, no, y las otras son las de... Información. Información, esa es la palabra que se me olvidó. Gracias. Ah, ok. Vale. Verbo to be, ¿cuáles son las tres formas del verbo to be? ¿Quién me las dice? Am, are, is. Correcto. Am, are, is o am, is, are. Siempre va a ir uno de esos tres al iniciar una de las preguntas de sí o no con el verbo to be. ¿Qué va a ir después? El verbo sobre quien nosotros queremos saber el chismecito, a quién le vamos a preguntar. Y lo demás, pues, es complemento. ¿Ok? Acá vamos a hacer esa estructura para preguntas de sí o no, específicamente con el verbo to be. Aquí no vamos a usar verbos de acción todavía, no vamos a entrar ahí. Verbo to be, ser o estar, más mi sujeto, más el complemento. ¿Cómo se vería puesto en una oración? Tenemos 7 ejemplos, vamos a leerlos. We need 7 volunteers. Veamos. Jason, number 1. Ronald, number 2. Edwin, number 3. Alexa, number 4, Manuel, number 5, Luis Velázquez, number 6, and Luis Flores, number 7. Veamos. Am I hungry again? Hungry. Am I hungry again? Am I hungry again? Am I hungry? Am I hungry again? Correcto. Number 2, please. Is she your sister? Very good. Number 3. Is Paula your boss? Thank you. Number 4. Are we a student? Thank you. Number 5. Are my parents angry? Thank you. Number 6. Yes. Number 6. Is it my cat all? All right. Ahí le agregué este, el it no va, solo es, is my cat old? Ay, depende, jóvenes. Number 7. Are you free today? Very good, la pregunta de viernes en la noche, estás libre ahora. Are you free today? Y uno, no, mi cielo, tengo clases. Ok, si se fijan, todas estas preguntas inician con el verbo to be. No estoy afirmando ninguna de ellas, estoy preguntando si sí o no. ¿Cuáles son las opciones para contestar estas? Solo puede ser una de esas dos. Yes o no. Obviamente no vamos a decir
Am I hungry again? Otra vez tengo hambre. Por lo general no vamos a contestar solo sí o no. Se contesta un poquito más de contexto. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿ok? We're going to create one question using the verb to be. Vamos a utilizar, vamos a escribir una pregunta. Cogen cualquiera de los am, is o are. Y escojan una pregunta. Y se la vamos a hacer a nuestro, nos la vamos a hacer entre nosotros. Cualquier cosa que queramos saber, ¿ok? Solo puede ser relacionada al verbo to be. Por ejemplo, esta, estoy hambriento de nuevo, ¿verdad? Estoy. ¿Es ella tu hermana? Ser o estar. ¿Es ella tu hermana? ¿Es Pablo tu jefe? Ser o estar. ¿Somos nosotros estudiantes? De nuevo, ser o estar. Entonces, escojan uno de esos, am, is o are, del verbo to be, y escriban una pregunta que se le van a hacer a uno de sus compañeros, ¿de acuerdo? Los que ya la tengan lista, vamos levantando la mano para que podamos participar. Veamos. Ronald, veo que ya tiene la mano levantada. Ya está listo, Ronald. No, teacher, la había dejado arriba. Ah, apartando puesto. Alexa, ya estamos listos. Ah, no, teacher, la había dejado. La había dejado puesta, pero aprovechando una consulta. Si yo quiero preguntarle cómo... ¿Es tu mascota? Tendría que decirle is a pet nada más. Is it? Is it? ¿Y cuál es el posesivo para tú? You. Con una R. Your. Your. Ajá. Uh-huh. Is it your pet? Is it your pet? ¿Es esa tu mascota? Ajá. Is it your pet? Very good. Ahora la bajo. La levanto después. Ahora la bajo porque no quiero participar. Edwin, ¿ya está listo? Yes, John. Ok, vamos a iniciar con Edwin. Les voy a aclarar una cosa. Las preguntas de sí o no se responden yes, sujeto afirmativo, no, sujeto negativo. Ya vamos a ir viendo. Ahorita yo les voy a ir ayudando, pero vamos a ver la estructura después, no se preocupen. Edwin, usted le pregunta a Jennifer Martínez. Okay. Jennifer, are you at home right now? Uh-huh. Are you at home? ¿Está usted en su casa? Are you at home right now, Jennifer? Yes, I am. Yay, perfect. Ella lo captó. Yes, sujeto, verbo to be. Yes, I am. Esa es la versión corta de la respuesta de sí o no. La versión larga sería Jennifer parafraseando la pregunta. Yes, I am at my home right now. ¿Ok? ¿Esa es la versión larga o la versión formal? Muy bien, Jennifer. Usted le hace la pregunta a... ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás voluntarios? Alexa Santos. Jennifer, usted le pregunta a... Ahora sí, Alexa. Vamos, Jennifer. Ok. Are we at work? ¿Estamos en el trabajo nosotros? Are we at work? No. No. No, we are not. No, we are not. Uh-huh. No, we are not. Y esa es la versión corta. La versión larga sería, parafraseando, no, we are not at work. ¿Verdad? Igual, ahorita, como les digo, yo les voy ayudando porque no les he dado la estructura de las respuestas, así que no se preocupen. Alexa, usted le va a preguntar al siguiente voluntario, que es Eric. Is it your book? Is it your book? ¿Es ese su libro, Eric? Sería not. No, you are it not, is not. Not. No, it not. No, it is not. It is not. Okay. Correcto, versión corta. Versión larga, no, it is not my book. ¿Verdad? Thank you. Eric, usted le pregunta a Luis Flores, please. Okay. Luis, is your dog hungry? Angry. Angry. Enojado.
Sí. Yeah, angry. Is your dog angry, Luis? Yes, I'm angry. Mm-mm. Your dog. Usted puede decir yes, it is, o yes, my dog is angry. Perdón, me dijo. Yes, it is. Sí, sí es enojado. Yes. It is. Yes, it is. Uh-huh. Versión corta, versión larga. Yes, my dog is angry. ¿Verdad? Yes, my dog is angry. Yes, my dog is angry. Angry. Yes. Thank you. Luis, usted le pregunta a Ronald ahorita. Sí. Are you studying English? Yes. Yes, I study English. Yes, I am. Yes, I am studying English. Very good. Ronald, usted le pregunta a Jason, por favor. Is that your cell phone? Uh-huh. ¿Ese es su celular? Is that your cell phone? Yes, I am. Yes, it is. It is. Uh-huh. Correct. Ay, no se preocupen. No se preocupen. No les he dado la estructura de las respuestas, así que no es problema, ¿ok? Por eso les estoy ayudando. Espérense que se las den, no les puedo ayudar nada. No ayuda porque me ando perdido ahorita. Solo los voy a ver ahí en la cámara, sudando helado todos en el examen. Que por cierto es la otra semana. Siguiente, Jason, usted le pregunta a Luis Velázquez. Solo una consulta, teacher. Ajá. ¿Cómo se dice delgado? Thin. Thin, ¿verdad? Uh-huh. Thin. Thin, yes. Vaya. Thank you. Okay. Is my dog thin? Okay, is my dog thin? ¿Es mi perrito delgado? Luis? I don't know. Vamos a decir si quiere contestar con sí o con no, Luis. Solo para que practique. Ah, pues yes, it is thin. Yes. Sí, yes, it is thin. Yes, it is thin. Correct. Thank you, Luis. Okay. Thank you, Jason. Okay, no se preocupen. No lo voy a saturar con más información ahorita. Sí, traten de avanzar en la plataforma durante el fin de semana. Lo que van a encontrar es justamente lo que hemos visto en las clases, porque las clases son preámbulo de la plataforma. Para que ustedes lleguen y se lo digan si esto ya lo entiendo, si esto ya lo sé, ¿verdad? La otra semana ya les voy a dar la estructura de esta respuesta. Vamos a hacer un par de juegos de práctica para que se acostumbren a usarlas. Así que no se desesperen, no se preocupen. Ahorita practiquen las oraciones afirmativas, abecedario, las cosas que ya vimos esta semana. Y la otra semana terminamos, completamos. Tenemos midterm, examen de intermedio, que se hace como en la segunda semana siempre. Así que creo que lo tendríamos jueves o viernes. Está en la plataforma, pero lo vamos a desarrollar en las clases siempre para ayudarnos, ¿de acuerdo? Ah, ¿quién levantó la mano? ¿Quién tiene preguntas? Nadie. Yo tengo preguntas, teacher. Tienen un minuto antes de que salte la otra clase. Veamos. Mi pregunta es si cada que terminemos la clase vamos a ir a la plataforma. O sea que todos los días tienen que ir avanzando en la plataforma para que no se les acumulen los ejercicios a final de mes y les toque andar corriendo. La plataforma es algo tricky. Las respuestas son lo que gramaticalmente está correcto, pero a veces usted no pone la primera letra mayúscula, la plataforma se resiente y no la pone bien. Entonces, igual ahí está el grupo, en el grupo de WhatsApp pueden escribir, hay quienes ya van avanzando y pueden ayudarles también, ¿de acuerdo? Ok, ya me toca ir a la otra clase, los veo el día lunes. Teacher. Rapidísimo. Teacher, una pregunta respecto a la plataforma también. Bueno, yo ya estoy avanzando en ello, pero con respecto a las fechas, porque yo voy avanzando, ¿va? Uh-huh. Pero con alguna actividad me he quedado algo atrás, pero hoy la pienso hacer. Entonces, okay. No sé si... La semana 1, que sí. Serían los primeros 4 días, nos falta el lunes, uh-huh, para terminar la semana 1. Para el lunes ya tienen que haber completado la sección 1 y 2 de la plataforma. Uh-huh. Ok. Eso era. De acuerdo. Bueno. Pasen feliz fin de semana. Bueno, gracias. Los veo el lunes. Good night. Adiós. Bye, bye.